Oh. Más tras un programa que honra y acaricia el corazón de cada uno de nuestros invitados. Para comunicarse con nosotros a través de las redes sociales, podemos hacerlo a través de Instagram, Héctor @revistacaras Revista Caras, y también por YouTube pueden ingresar a través de Caras TV. Y si te suscribís, podés ver todo el ciclo completo. Y ahora sí, voy a presentar porque nos vamos a recibir a un atleta paralímpico, medallista en Juegos Panamericanos y representante argentino en cuatro mundiales. Fue finalista de los Juegos de, eh, sí, de, de Tokio 2020 y como nadador representó a la selección nacional durante 15 años. Actualmente enfrenta nuevos desafíos a través del remo adaptado, con proyección internacional. Pero además es modelo e influencer, y a través de su propia historia nos va a acercar al universo de la diversidad funcional. Le damos entonces, sí, la bienvenida a un querido amigo, al señor Lucas Poggi. ¿Cómo estás? ¿Cómo anda? Bien, feliz de estar acá. ¿Cómo estás? Pero qué honor, qué elegancia. Bueno, estamos así. No podía ser menos. Vengo qué elegancia. A programa, vengo a tu, tengo a tu programa y tengo que venir. Pero por estás supuesto con... que sí, pero la verdad es que es impecable. ¿eh? Y bueno. Pues, ¿Quién José te vistió? José Balocen. ¿eh? Ah, José sí, Balocen. Sí. Eh. Aparte, aparte, aparte vine, vine con la silla también nueva. Mirá. Va eh, haciendo tono con, la, con el traje, obviamente. Muy, sí, sí. No tenés, puedo... ya me digas que tenés sillas para combinar. Sí, claro. Muy bueno eso. Y tengo otra que está toda... Intervenida por un artista plástico, llena de colores. Cuando bueno, sé que me voy a poner colores, esa más qué para el verano. Qué coqueto, qué coqueto que sos. Sí, ¿eh? Pero sí, es parte del outfit. Sabes ¿no? que yo necesito un montón de tips de esos porque la verdad que solamente los tenés vos. No, No, lo puedo creer. bueno, sí, sí no, tengo... te juro. Pero mira, te escuché en, en muchas notas hablar y hay algo que me llamó la atención mm. de, con muy buena, de muy buena, de muy buen tono, quiero decir, ¿no? Porque dijiste que lo que lo que te define a vos no es la discapacidad o una silla de ruedas sino que tus propios sueños que te sentís como si midieras de dos metros Obvio. y que la vida no pasa por quién camina y quién no todo esto que es tan fabuloso no desde, desde el discurso y de los sueños y del el de, el de no bajar los brazos nunca el de tener proyectos tiene que ver obviamente y está vinculada con tu personalidad con la forma de ser que tenés eh, y me encantaría Saber en qué momento empezás a construir uh -huh. a este Lucas, ¿no? Digamos que va para adelante, que no lo frena nadie, que siempre tiene un, un nuevo objetivo y, sobre todo, un sueño. Sí. Bueno, el, 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 mi, mi sueño lo tuve desde, desde mis ocho años. A mí me preguntaban de chico qué quería hacer de grande y yo quería ser atleta olímpico. Persiguí un sueño, pileta de 50 metros y la parte deportiva. Yo me, yo me forjé. Con los valores de mi familia y con los valores que el deporte me ofrecía. Mi viejo me, me dejaba temprano en el club y a, a mí, yo quería que me, que me pase a buscar a la, no sé, a la noche recién. Quería estar todo el día nadando, quería estar construir amigos. ¿Es verdad que, por ejemplo, tu mamá, eh, por ejemplo, vos lloraba, lloraba, lloraba y no sabía qué le pasaba, si tenía hambre o no tenía hambre y la única manera que te calmaba descubrió que era poniéndote sí. en la palangana con agua? Sí. De, sí, sí. de hecho, me ponía, dejaba llorar, me sacaba, lloraba. No. Me ponía así. Y, y bueno, mirá lo que es la vida: que yo tenía 5 o 6 años, yo me tiraba y le quería mostrar a mi familia cómo me tiraba a la pileta. Y un día, bueno, eh, me quedé medio medio hundido, medio en el fondo. Sí. Y uno dice: esperá, un tipo nadador, ¿cómo que no sabía flotar? Yo aprendí así, yo aprendí perdiendo el miedo a, a lo que mucha gente le tiene miedo, que uh -huh. es el agua. Yo nunca tuve un miedo. Eh, que, que sea, digamos, referido a la pileta o al agua. Yo quería... Yo iba con la escuela, yo iba con la escuela primaria a nadar y yo me ponía en una punta y yo nadaba. Y los demás jugaban. Y me decían, ¿pero venís a nadar vos... o venís a jugar? No, yo vengo a nadar. Y en ese momento, por ejemplo, vos tenías la posibilidad de, de por ejemplo, de caminar o no. ¿Cómo, cómo... Sí, eh, sí. Porque de vos... Chicos, em... sí. De chicos sí. De chicos eh, sí. De chico caminabas. Hay muchas fotos donde yo estoy caminando, pero bueno, con los años sí, se me empezó a notar mal. Las Porque vos tenés... ¿sí? Espina bifida. Espina bifida. Es una lesión medular. Ahora, eh, qué curioso, me hace pensar algo esto, ¿no? Digamos, la vida es tan sabia. Eh, aún vos caminando, siendo un chico, digamos, digamos que tenías posibilidades de hacer un montón de cosas, sino especialmente nadar. Uh -huh. Digamos, lo que ya te llamaba la atención y lo que te conectaba con tu absoluto placer sí. era el agua. Sí. Sí, porque. Que no necesitabas, por ejemplo, necesariamente las piernas no. para, 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 que... para practicar. Ese deporte, es ¿no? Es que yo me sentía como volar. O sea, creo que es la única forma donde yo me veía por encima del suelo. Entonces, cuando yo me tiraba, sentía que estaba volando. O, o, o que podía hacer cosas que afuera no. Yo me daba cuenta de que había una limitación. ¿Empezaste con... a darte cuenta que tenías una limitación o qué edad? Claro, uh, cuando empecé precisamente a nadar una pileta de 50 y donde tuve esa, ¿no? Ese margen, esa sombra, uh -huh. esa, esa situación de decir, pará, adentro me siento mejor que afuera como que afuera no me sentía todavía cómodo por eso que creo que el sueño lo empecé a generar adentro eh, y bueno la pileta me fue llevando un montón de cosas creo que la pileta te salva la pileta me salva el, creo, el, yo siempre digo que el deporte salva la vida de las personas le da algo le da una autonomía y le da a mí me da una felicidad yo sin el deporte no podría vivir uh -huh. y y, sin, y la verdad es que, que, es que que soy feliz con, con, con la vida que llevo, eh, porque quizás un, una vez le echa la culpa al destino, ¿no? Y creo que también uno es, es el artista de, de su propio destino. Y también siento que tuve y tengo grandes guionistas que me fueron llevando a donde estoy hoy, ¿no? Uh -huh. Vos sos uno. Mira. Bueno, gracias. Sí. No, lo que, lo que siempre, siempre admiré tu, tu fortaleza. No, no precisamente porque estés en una silla de ruedas, sino este, que siempre vas por más, que siempre sí. eh, te propones un nuevo desafío, ¿no? Y que tenés una fuerza eh, para llevarlo a cabo que me parece que, como bien decís, el deporte es sanador, el sí. deporte te conecta, te aleja sí. de, 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 de zonas, de pensar demasiado en sí. la oscuridad, ¿viste? Sí. Te, te ayuda. Cuando vos, eh, cuando vos empezás a dejar de, 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 de caminar, eh, ¿cómo, ¿cómo se vivió ese proceso? no ¿Vos sabías porque... que esto iba a pasar? Sí, y lo recibí con mucha felicidad. ¿Porque, ¿Qué, lo... porque te lo dijo tu familia? No, lo decidí yo. ¿Qué decidiste <laughs> vos? Yo decidí eh, no padecer más el caminar porque me traía muchos dolores físicos. Y porque no me... a medida que vos ibas creciendo tenías más dificultades claro, para caminar. Claro, tenía más dificultades en mis caderas. Y es el sustento de las caderas. Y las te piernas. dolía, te dolía... Sí, este, sí claro. yo creo que tenía... Mi papá siempre cuenta eso, ¿no? Yo tenía 5 o 6 años y un día salí del colegio y le dije a mi mamá que no quería caminar más. Y bueno, tuve que pasar por una operación muy, muy dura, ¿no? Que aún recuerdo, por supuesto, aún recuerdo. Pero no, no pude vivir ese proceso... No p... No pude vivir una infancia donde no sienta dolor o donde, no me, sienta, o donde me sienta parte de, de, de mis compañeros, de mis pares. Y yo siempre dije, con los años, ¿no? me di cuenta que nunca formé parte de, 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 los, de la gente que está parada o la gente que camina. Yo me siento incómodo, a mí me ponen los bastones, sí, me paro, pero no me, no me siento, ¿no? no me siento yo. Eh, yo me siento bien estando en mi silla de ruedas este, y creo que le encontré un sentido. Uh -huh. Le encontré un sentido. Afuera del agua, como si te había encontrado dentro Además, de la Además, tampoco ¿no? te victimizaste nunca, no, ni no. te victimizás. Eh, Cero. Porque mucha gente que está en tu misma situación, digamos, tiende a, a victimizarse. ¿Por qué? Bueno, eh, yo tengo una vida muy linda. Eh, estés parado o no, eh, soy un tipo totalmente bendecido. Mm. Eh, yo soy muy agradecido de la vida que tengo. Aún así, teniendo muchas dificultades. Yo creo que el único problema que tengo... Es que por ahí ya no tengo a mi mamá hace seis años, mm. que creo que se fue muy pronto, yo siendo muy, muy, muy joven y mi mamá también. Es, el, es, es lo único. Porque después de eso pasó que, que, me pasaron, que me empezaron a pasar cosas maravillosas. Entre esas cosas, clasificar a mi primer juego de Paralímpico y que ella no lo pueda ver. Uh -huh. Ahora eh, vamos a hablar de, de tu mamá Olga. Sí. Pero, por ejemplo, eh, tenías amigos en, en, en la infancia, eras, ¿qué recordás de ese niño? Tenemos fotos también ahora. Sí, a eh, de, bueno, de ese niño recuerdo... Bueno, recuerdo que en Mira. Bueno, yo soy de Villurquiza. <laughs> yo soy de Villurquiza y ese lo recuerdo. Eh, esa, bueno, en esa casa, en ese departamento me crié yo, que lo guardo con, con, con mucho cariño en las imágenes. Me, de, bueno, de ahí me fui a, la, a los 12 años. Eh, y, pero yo sigo en el barrio, yo, sigo, yo soy de Villurquiza. Uh -huh. Pero de ese niño recuerdo... Que, que en algún momento tuve una enorme felicidad porque lo compartí con mi hermana. Tengo una hermana más grande. Hasta que, bueno, quise hacer de mis amigos. Algunos me quedaron de la escuela primaria, otros ya no están. Eh, pero bueno. Cuando dejaste sí. de caminar, por ejemplo, eh, ¿hubo amigos que se fueron de tu lado? No ¿no? no, 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 al contrario. Y si se fueron, no eran tan amigos. Uh -huh. Directamente no eran amigos. Uh -huh. eh, porque, va, yo considero así que la vida no pasa por caminar o. A veces estoy, estoy eh, poniendo las silla de ruedas en el auto y la gente viene y me dice ¡Ay! Eh, debe ser muy difícil tu vida. Y yo, ojalá tengas mi vida. <laughs> o sea, es impresionante. Yo me siento así. Yo sentado eh, estoy a la altura de cualquiera. ¿Y cuando soñás, cualquiera. soñás sentado? Sí. ¿Sí? Sí, sí. sí. Nunca me, creo que nunca me soñé caminando parado. No, es raro. Igual está bien lo que preguntás. Porque, bueno, los sordos eh, tienen imágenes con lengua de señas los ciegos con sonidos, ¿sí? Y uh -huh. las personas que no, no caminamos o no solemos estar parados, eh, nos imaginamos... Y sueño en colores también, ¿sí? <laughs> ¿Sí? ¿Sí? ¿Recordás los sueños? Sí. ¿Qué me soñaste? A, el último? a ver, ¿qué, qué, qué, ¿cuál fue tu último sueño? ¿Lo recordás? Eh, tuve un sueño con mi mamá que hacía mucho tiempo que no soñaba eh, y volví a la pileta, porque, bueno, eh, creo que... Bueno, lo, lo que me han dicho, ¿no? Que el agua y el mar... Significa madre. Tiene un, valo, tiene un valor. Y, y bueno, yo le intento encontrar siempre un sentido a los sueños. Los busco. Eh, y ella volvió, los... ¿no? Y ella, la, la mamá Olga, mamá Olga apareció. Apareció, ap apareció mm. pero viste que uno parece que sueña los últimos siete minutos de mm. lo que duerme. Parece que soñó toda la noche. Eh, y yo lo que soñé, sueño con su voz eh, o a veces... Dices la que sueño. lo que primero uno, por ejemplo, olvida sí. de, de, del ser querido es la voz. Sí. ¿Vos? En no, tu caso? porque tengo, tengo eh, grabaciones de ¿Te mi las mamá. ¿Las escuchás? Sí. Mm. Porque puedo escucharla con su voz bien. O sea, cuando ¿Te ¿Ya viene bien escucharla? Sí. Uh -huh. Antes no, en su momento no. Pero me. Mirad las imágenes. Sí. Ah, bueno, eso fue en Mar de Plata. Mi papá, mi, mi mamá, que. Eso fue en el año, si no me equivoco, 99. Mi mamá tiene el pelito corto porque. Estaba saliendo de su primera eh, enfermedad, mamá ¿no? mamá tuvo cáncer de, 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 de mama, ¿no? Pero fue paciente, paciente oncológica 16, 17 años. Claro. Pero no vivió 17 años enferma, sino que... Ahí estás paradito sí. eh, en Mar de Plata. Sí, mi mamá me está agarrando. Esa foto me encanta. Sí, qué esa, joven esa, ella, esa, ¿eh? Sí, y ahí está mi hermana, mi hermana Daniela. Eh, sí, bueno, igual acá se nota que eras un poquito el preferido. ¿O no? Sí. Eh, me, 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 mirá que me mirá que... tu hermana Daniela como se tenía... quedó en la punta odiándote Me tenía que cuidar mucho porque yo me metía en cualquier lado. Sí. Yo creo que tu, era, tu era hermana tipo... te odia o no. No, me ama, yo también, la amo a ella, pero... <laughs> bueno, no es el caso de esta foto. <laughs> no, en el que no, esta foto no, estás esta que no. Absolutamente, no, pues... eh, llamando la atención del amor de tu mamá, pero no, lo pero que más nos, allá lo del chiste. Lo que eh, nos disfrutaba, mi eh, mamá. No, contame contame cómo era mamá Olga. Mamá, mira. Te lo, te, lo, te, te lo puedo resumir en, 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 en nada. Eh, mamá era una persona que donde llegaba, la gente lo recibía con, con una sonrisa. Uh -huh. O sea, eso era mi mamá. Y fue, lo, y fue lo, que me, lo que me quedó de mi mamá, ¿no? Porque el día anterior a su fallecimiento, uh -huh. mi mamá bailó. Mi mamá se iba al baño y bailaba, la acompañábamos, ¿no? Mi papá, mi, mi hermana, yo. Eh, y ella se fue bailando. O sea, y se fue escuchando. Eh, eh, el, un llamado de, de su nieto, de, de Valentina, de mi sobrino. Qué hermosura. Fue, creo que fue, dentro del dolor, eh, fue eh, una manera dulce sí, de despedirse. Amorosa, ¿no? por favor. Y yo lo entendí con el tiempo, todos se entiende con el tiempo. Claro en el momento sí. estás un poco abrumado. ¿Y, ¿Y también es cierto que te, que te afeitaste la cabeza cuando tu mamá empezó a hacer quimioterapia? Sí, una de las veces sí. Porque tomé dimensión, eh, mi, mis primeros recuerdos de mi mamá. Eh, era desde mi inocencia, ¿no? Me acuerdo una vez yo, que yo me hacía el dormido, mi papá nos, nos cuidaba a mi tío, el hermano de mi mamá. Nos cuidaba a mi hermana y a mí. Y yo, eh, yo escuché la puerta que estaba entrando mi papá y mi mamá, se ve que de, de la internación de una de las operaciones, por mi mamá. Y claro, mi mamá estaba pelada y, y yo no me daba cuenta, yo jugaba con eso, ¿entendés? No era consciente, como si mi hermana que tenía 10, 11. Uh -huh. Eh, y bueno, creo que tomé dimensión cuando cumplí 19 años y mi mamá me dijo: Pelame. Sí. Ahí tomé como dimensión de lo que yo digamos, de lo que había vivido de chico y de por qué Además, yo le decía a mi mamá. Lo que significa el pelame, ¿no? El afeitarse la cabeza. Sí. Es, es como que te recuerda, te, te, te visualiza todo el tiempo con la enfermedad. Sí. Entonces eh... me parece que la manera tan amorosa, ¿no? Como hijo de acompañarla. Sí, de alguna forma. Que, que no se sienta... Que no era tan, no era tan terrible. Sí. Yo, yo sabía también igual que... Eso es acompañar desde el amor más absoluto. Siempre. ¿Qué sé yo? Viste, eh, yo la acompañé desde, desde, lo, desde lo que pude y también desde saber... ¿Es que, ¿Crees que, por ejemplo, te quedó algo por decirle a tu mamá? ¿Te quedó algo por compartir? No, 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 no. Yo siento que las madres eh, vienen por un momento determinado, algunos la pierden de grande, otros la perdemos quizás a los 23, 24 años, pero el tiempo nunca alcanza. Mm. Eh, hace poco falleció mi abuela, hace tres años, la, la mamá de mi papá, eh, y yo sé que él lo sufrió también. Mm. Es como que nunca nos alcanza el tiempo con las madres, porque nos vienen a enseñar algo y se van, se, pasa tan rápido el tiempo, pero es tanto el, el amor que nos dejan. Que y vos a de... tu mamá, tu mamá te apoyó todo el tiempo, tu mamá te sostuvo, tu sí. mamá cuando tenías miedo, cuando, cuando dudaste acerca si vos podías o no podías, sí. ¿ella estuvo ahí presente? Sí, cuando yo empecé a nadar, cuando empezaste a nadar. Yo había visto en la tele a un muchacho, que también con una discapacidad, que cruzó el canal de La Mancha, Francia-Inglaterra. Y yo le pregunté a mi mamá si yo podía hacer eso. Me dijo, vos puedes hacer todo lo que quieras. Al tiempito empezó a... Nadar. Bueno, pero eso marca, a veces te dio como un empujón y mi te mamá dijo... Sí, mi mamá sí. Mi mamá uh -huh. lo que tenía era... Yo tenía miedo por un torneo o algo así, un desafío, y venía mi mamá y me leía un libro de autoayuda que ella leía para sí misma, y, me... y lo tengo. Tengo el libro con las afirmaciones de mi mamá. Uh -huh. Que ella, imagínate lo que era mi mamá, y uno dice, bueno, ¿por qué eso así? Porque yo mamé una persona resiliente. Uh -huh. Yo veía a mi mamá que se miraba al espejo y decía: Mirá, qué pelo largo que tengo. Mi mamá estaba pelada. Entonces, me quedé con siempre los buenos conceptos para el día de mañana us usarlos para mí. O sea, yo sé también... que soy una persona que a veces uno puede tener inseguridad, pero yo voy, voy con miedo, pero voy. Sí. Y además también entiendo que, que no todo es lo que está afuera. ¿Entendés? No, lo que se ve. Sí. Eh, lo más importante es lo que no vemos. Que es lo que tenemos adentro. Sí. Y ese es el hombre de 22 metros eh, que, que, que es que claro, <laughs> sí, de verdad. Eso y aparte, bueno, que yo no, no, no siento que, que, digamos que, no, que no estemos unidos, porque este es el anillo de mi mamá, que, que bueno, lo guardo con. El de que la quité? Alianza, ahí está mira. No, el de la Alianza. Ahí está. Ahí está. El de la alianza. Está la cámara, mostralo ahí. Sí, acá, ahí está. Este, sí. no, el de la alianza lo tiene mi hermana. Mm. Y este es nada, es un anillo de plata. Veo que te, de... Estás, te sale como unos tatuajitos ahí, debes sí. estar todo. Sí, vos estás muy tatuado. Estoy muy tatuado. Está, está tu mamá también, ¿no? Acá. ¿Tiene que ver con la familia tu tatuaje? Sí. Tengo un águila, es la historia del águila de calva, que bueno, tiene que sufrir una transformación enorme a los 30 años para poder seguir viviendo. Y si logra vencer esa, esa adversidad, vive 40 años más. mira vos, no se llama Águila Calva. Sí. Y mi papá está también. Eh, mi hermana y estoy yo. Y mi perrita. Mira sí. ahí, estás todo tatuado. ¿Y tu sí. perrita también? Sí, está. Y ahí, bueno, tengo ¿No la virgen. Vas a tener un gato, vas un, 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 a seguir. Tengo ganas de tatuarme este brazo. ¿Ninguna, ninguna novia, así te tatuaste nada? No. No, no nunca. Tatuarse no hay que tatuar, no. Ahora después vamos a hablar de tema <laughs> no, no. Sí, sí, vamos a hablar. No, por, favor, que por supuesto no. que sí. Y una persona también, por supuesto que está acá en el piso, no lo vamos a. Uh, pues por ejemplo podía acercarse te puedo, te puedo dar un beso en, en cámara por favor se puede acercar el papá de se puede acercar el papá de Lucas por es, es un minuto nada más para, para saludarlo acá mi papá Venga, acá acá no importa no importa es informal un abrazo este señor <laughs> mi viejo hermoso hermoso ser humano gracias por estar acá ¿eh? gracias, gracias. ahora vamos a hablar de él así ya la gente sabe de este señor que me acaba de, de abrazar háblame fenomenal marito háblame mi papá, no, un fenómeno. Eh, compartimos cosas. Bueno, siempre fuimos una familia muy unida. Pero cuando perdí a mi mamá, como que nuestra unión creció mucho más porque falta una pata de la mesa. Sí. Cuando falta algo, es como que uno se agrupa mucho más. Y con papá compartimos un montón de cosas: eh, viajes. Me ha, visto, me ha visto representar a la Argentina en torneos por el mundo. Y eso fue como algo que yo anhelaba un montón que no lo pude vivir con, con mi mamá, pero sí con él. Y bueno, después vivimos muchas cosas. Bueno, está acá, está acá conmigo en un momento muy importante. ¿Ustedes viven, ¿ustedes Estoy... viven juntos? Sí. Uh -huh. Mi hermana vive a la vuelta de mi casa. Bueno, eso fue también para, para Caras en Navidad. Qué hermoso, ¿no? Digamos, poder hablar así de la familia, tener ese concepto de, de unidad de la familia, de saber que están juntos, de saber que pueden escribir un libro. Por eso que soy un tipo un, afortunado. Un libro, un libro de, de, de amor. Sí. ¿no? sí. Porque, porque de eso se trata. Sí. Y aparte Todo. hablo mucho con él. Hablo mucho de. Y te habrá contenido también, ¿no? En, en tu sí. crecimiento. Sí, sí, sin duda. ¿Cuántas veces te operaron? Mm, no sé, quizás 10. 10. Sí. Tengo una a futuro que sé que me va a dar mucha más tranquilidad de mi vida. Eh, pero bueno, nada, hay que, hay que poner el cuerpo. Una vez eh, tu papá comentó que con lágrimas en los ojos que había una operación muy costosa y que sí. él estaba tan desesperado, dijo, empeño, en mi casa, lo que sí, sea. Sí, le dio la escritura de, mm. de la casa al médico. Uh -huh. Sí. Y no, no, no la aceptó. O sea, mm. Sí. Y bueno, fue así que después eh, se concretó la operación. Viste que, que uno no tiene que naturalizar las cosas que vive. No, comento, no. No, no hay que romantizar el drama o cosas así, sino que mirarlo desde, desde otro. Yo aprendí a verlo desde las cosas desde otro enfoque, ¿no? Es lo que me pasó y ya está, a punto. O sea, <coughs> eh, eh, a cada uno le toca su, pro, su problema o tiene problemas. Y yo tengo estos. Tengo la posibilidad de poder contarlo acá. Es uh -huh. la única diferencia. Para... Yo entendí con el tiempo por qué se me daban estas cosas. Es porque, si bien eh, estoy acá, quiero dar un mensaje para aquellos. Que creen que la discapacidad es algo para, 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 para dramatizar o para sufrir. La discapacidad no está para que los sufran. Y lo para sufra. tener lástima, ¿no? Digamos, la gente tiene una mirada como, como pobrecita. Compasiva o pobrecita. Tienen así, pobrecito? Sí, sí, Muchas veces sí. sí. Pero bueno, yo aprendí con el tiempo a, a mirarlos y decir, sí, bueno, uh -huh. yo soy muy feliz. ¿La gente te mira? <laughs> me mira, eh, pero aprendí a entender que. Entendí con el tiempo que sí, que, que, que si me mira, me mira porque. Eh, Debo ser fabuloso. <laughs> Muy siempre actor. arriba, siempre arriba. Siempre arriba. Nunca abajo, nada. No, al contrario. no, por supuesto. Pero además también esto de que siempre arriba, eh, llega un momento donde vos te atreves también a jugar con la moda, sí. a, a pensar... También en una moda inclusiva. Sí, ¿no? también. Porque hay un montón de cosas que por ahí uno no desconoce. Las dificultades que, por ejemplo, tiene alguien que está en silla de ruedas para. Mira, ahora vamos a ver algunas, algunos modelos tuyos. Sí, claro. Digamos que diseñaste. Primero, este 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 vínculo con la moda. Sí. ¿no? Eh, Siempre ¿cómo? me gustó la moda. Siempre te gustó la moda. Siempre sí. fuiste muy canchero, muy coqueto. Sí, pero de. de ¿Sos de... medio langa vos? No. ¿No? <laughs> te haces así. <laughs> Poquita, o sea, tampoco Sí. ¿Qué le das así a la, a, la, a, a ¿dónde? ¿Eh? No, no, yo no uso ninguna redes aplicación. So ninguna aplicación, no, redes sociales, no. No, ¿No? no creo investigar, que es un, eh. Es un casting de personas, ¿no? Como que esto sí, no, sí, no, es como que me parece mm. una locura. Tampoco quiero que lo hagan conmigo. Sí. O sea, mm. no. No, no haces casting. No, casting de personas no, me parece un montón. No uso ninguna aplicación. ¿Y te atreven, por ejemplo, mujeres con discapacidad? Es que con o sin no es una mujer. Mm. Uh, no, ah, bueno, pero qué sé yo, a veces por ahí... No, 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 no porque no, no, no porque creo en que... ¿Alguna es... vez hablamos y me dijiste que había amigos tuyos que se relacionaban nada más que con...? Sí, porque no saben vincularse, porque todo se aprende, porque todo es un aprendizaje. ¿Y pero, por qué no? Pero, ¿Por qué? Contame, por, por ejemplo, porque qué es lo que se habla en el ambiente. Porque creo que está, eh, a ver, naturalizado que la persona tiene, tiene que caminar, entonces es obvio que la gente me va a mirar eh, distinto si algo le llama la atención. Eh, pero pero está pero es, es válido también que cada uno elige el target que quiere mm. uh, pero estando yo sentado Y ahí, el, eh, estando sentado estando ¿qué? sentado no no veo la vida desde de otra forma creo que hasta estoy por encima de, de, de cualquier creencia de, de que porque estoy en silla no puedo tener una novia con silla o con discapacidad no no estoy... te da lo mismo sí, para vos porque el cariño pasa por otro lado no pasa por las ruedas ni por ni por las muletas ni nada de esas cosas uh -huh. Oíme, y el tema de, de la moda, entonces siempre fuiste muy coqueto, siempre te gustó, siempre te interesó sí. y te atreviste a, a participar de desfiles sí, y mirá. te mostraste y cómo fue esa sensación. Y hermosa. Esto, bueno, mira cómo fue la... Bueno, a mí siempre, siempre me gustó ver los desfiles de chico, eh, miraba miraba los desfiles del verano y eh, bueno, mira cómo es de las cosas que el, el tercer desfile que hago eh, hice el de Caras. Sí. Entonces, caras dije, Lam, claro. Sí. Entonces dije, bueno, pará por, la que ¿Por qué acá no? también. ¿Por qué no? Sí, ¿por qué no? Porque a ver, si el tercer desfile te empiezan a ver o te empiezan a dar una cierta oportunidad, entonces es porque y Además hay, hay algo que es muy interesante lo que, lo que dijiste recién. Nada es casual, vos tenés una misión, que también es la comunicación, sí, poder me comunicar, sí. ¿no? Pero poder enseñar de alguna manera este Situaciones en las que las personas a veces desconocen. Uh -huh. Vamos a seguir después hablando de, de la primera pausa, Obvio. de tus romances, del sexo y. Vamos. Para, le vamos para adelante. Muchísimas gracias. Vamos a una pausa y volvemos. Y seguimos aquí con eh, mi querido amigo. Y yo te la pregunta, no me quedé pensando en el corte, por ejemplo, uh -huh. eh, y hablábamos de, de, de la moda, como si la persona con discapacidad no tuviera la posibilidad de estar a la moda o de vestirse Total. bonito. Sí. Digo, ¿hay dificultades para eso? ¿Para vestirse? Sí. Eh, sí, sí, mm. la hay. sí, lo hay. Eh, yo, bueno, soy una persona muy libre para elegir mi ropa y todo. Pero también ya de por sí eh, hay complicaciones en cuando uno va a comprar ropa. No te encontrás con un lugar tan accesible como para mo, para movilizarte, ¿no? Eh, sí, hay, eh, y también, bueno, sí, sí, se sigue con la ley de los talles y uh -huh. sí, que posible. la ropa muchas veces generalmente... no nos queda. A ver, no, vamos a decir la verdad. Una persona que está parada le cae mejor la ropa que un tipo que está sentado. Eso es verdad, y eso hay que decirlo, y está perfecto. Pero por eso mismo también... Eh, uno tiene que buscar qué le queda bien. O sea, para mí okay. la moda no es algo que está en tendencia, sino lo que vos sientas que te queda bien, no importa mm. lo que te digan. ¿Y colores? ¿Y colores, yo... No, yo, vos sí vos usas de todo. Sí. Pero generalmente el, el discapacitado lo que se ve es que no usa mucho el color. No, claro. Eh, puede que no. Eh, en su mayoría no. Veo mucho negro, veo mucho eh, más, más tenue, más apagado, ¿no? Eh, y, y está bueno aprender a vestirnos. ¿Eso no tendrá que ver un poco también por, 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 por la energía de cada uno? No, no, por no. Sentir no. Que... Es que nosotros, digo nosotros, eh, porque no somos rehenes de nuestra discapacidad. Muchas veces somos rehenes de lo que la, de, de lo, lo, lo que la sociedad piensa. ¿Qué piensa la sociedad? Y que somos, que somos angelitos, que somos caídos del cielo y que la vida nos va a compensar seguramente con algo bueno. Eh, porque que además no buenos. lo hacen que no lo hacen con maldad no claro lo, que hacen, no lo hacen con maldad por falta de información eh, sí digamos que te hablan como si fueras una persona sexuada claro total no sí. digamos ¿no? El, 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 chico que, el chico o la chica que está en silla de ruedas... capacitismo puro capacitismo puro el, 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 el famoso capacitismo de, de una, una charla con con alguien que solo se interesa en sí qué pasa eh, no pasa nada no pasa mm. absolutamente nada y el capacitismo que, que vivo en la sociedad es, eh, uy, ¿qué te pasó? Eh, o me tratan como... No, Antes también... de llamarme Lucas, me llaman de otra forma, ¿viste? No importa, en general lo digo. Eh, pero es como que se pone la mirada en, en lo que no ¿En nos funciona. ¿Cómo, cómo, cómo, es que pone la llaman? mirada en, en, en lo que no nos funciona y no se concentra en lo que podemos hacer. Mm. Y yo siento que la vida me fue llevando por esto de ser muy facético, ¿viste? Hoy... Un día eh, me tocó empezar a comunicar, un día junto con Maru Fernández, conducir el frente de un especial. Y sé que te gusta, por ejemplo, estás investigando el tema de la actuación. Sí, me gusta, me gusta. ¿Te gustaría? Sí, eso me gustaría. En el, quizás en algún momento se, se me da, eh, porque, a ver, si bien no, no es algo que uno esté buscando constantemente, porque soy deportista, eh, ¿por qué no? A ver. Una cosa va, lleva a la otra, ¿no? Aparte del arte. En vez de decir tiene por qué dar... a mí, vos decís por qué no. Eso es no? fabuloso. Claro, ¿por qué no? ¿Por Escúchame. Es que por eso te digo, yo voy voy con miedo, pero voy. Y voy contra lo, los nuevos desafíos, como, como en su momento fue la moda. Uh -huh. No arrancó con miedo, pero lo hice igual. Oíme una cosa: ¿tuviste muchas novias? No. ¿No tuviste muchas novias? No, no. Eh, no. En general, pude conocer, pero de ponerme de novia, no. Mm. Dos y veces. Dos veces. ¿Estuviste enamorado? Sí. ¿Con relaciones largas? La última, sí, de cuatro años. Mm. Sí. ¿Y sí, has tenido romances? Después? ¿Con mujeres? ¿Muchas o no? No sé por qué hay alguien que se ríe no sé. ahí. ¿Qué? Tu papá dice que sí. Tú viste? No, bueno, sí, pero. Sos así, este, te, te, gusta. Medio amador, ¿no? ¿Sos amador? No. No, no, te pregunto. No, no, no qué sé yo. Eh, me gusta conocer. Y sentirme cómodo. Si me siento cómodo, sí, claro. Mm. Sos seductor. Sos un gran seductor. Le das a la lengua como, como nadie. No, pero no, no soy así. No, sí. no, no, no es que vivo... No es que lo hago a propósito. Busco algo. Bueno, ahí Yo tenemos me... unas fotos de, de una campaña divina de moda, me parece. Sí, con, también. Hermoso. Con, sí. Que ahí... Eh... Con mi exnovia. <laughs> sí, mira mandamos un saludo. <laughs> un besito. Bueno, <laughs> te decimos una cosa. ¿Existe una diferencia entre el sexo y la sexualidad para vos? Sí. Por ejemplo, qué es el sexo yo, y qué es la sexualidad. Yo creo que eh, las personas con discapacidad somos muy bendecidas con eso y, no nos, y mu, la, en su mayoría no se da cuenta. ¿Bendecidas? Sí. En, ¿Con qué? Porque, como vamos a hablar de los casos de lesión medular. Uh -huh. Hay una parte de, de la lesión para abajo con la que no sentimos. Entonces podemos llegar a generar o crear una sexualidad, que es un todo, mientras que las personas que no tienen lo que nosotros sí, eh, solo se fijan en, en, en en lo que les enseñaron en el colegio A mí a mí en el colegio en la, en la educación sexual No me enseñaron Cómo tienen relaciones las personas con discapacidad Y no hay una sola forma Tengas una lesión medular O tengas discapacidad o no es, es un vale todo Mientras las dos personas estén de acuerdo uh -huh. Me parece fabuloso Sí, y además eh, en algún momento te escuché hablar Acerca de lo que significaba el paraorgasmo Sí, que me lo han enseñado a mí eh, yo, empecé... Esto es como programa de la Rampola. Me parece que sí, es un caras sexual, ¿no? buenísimo. Es como un programa de la Rampola, pero, ex... la rampola, pero es tan interesante. No, decir, el decime, es... decime que es un parorgasmo. El parorgasmo es todo lo Porque que... en realidad, para el hombre, sí. digamos, la sexualidad está absolutamente conectada con la penetración, Total. que es lo que vos no querías decir y estabas dando vuelta con eso. En el caso, por ejemplo, de una persona con discapacidad, de la cintura para abajo, que está inmovilizado. Digo, ¿eso te limita, digamos, a, 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 es limitante para el goce sexual? No, no, para nada. Cuando yo entendí lo que era el parorgasmo, que es tener un orgasmo, pero con difer o sea, en diferentes partes del cuerpo tenemos un montón de zonas erógenas. Cuando lo empezás a descubrir, te das cuenta que puedes disfrutarlo igual. Mm. Es, que ya te ¿Es digo... cierto que cuando tuviste la primera relación sexual, por ejemplo, sin obviamente saber esto, fuiste a tu papá, le comentaste... Obvio, le conté. ¿Y qué te dijo él? No, le pregunté si, ¿Es esto, este, si este... es esto y él se quedó como, uy, me, me dejó medio en offside. Y ahí me di cuenta que no, que yo tenía una lesión medular y que obviamente eh, no sentía de la lesión para abajo. Y ahí me atendí con el papá de Andy Kunatsov, que hace poco falleció. Uh -huh. Y, y que él, te, te abrió como las puertas, sí, ¿no? Sí, sí, sí. <coughs> Tuvimos una charla increíble que nunca más la, la voy a olvidar. Y me atendió con su equipo de trabajo, Imagínate. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué le podrías decir como comunicador y, y en primera persona a, a, a chicos y chicas que, que tienen tu discapacidad eh, y que tienen ganas de, de descubrir el sexo? Sí. Pero que, por supuesto, no se animan por miedo, por temores, por prejuicios, porque no, no, no saben cómo hacerlo, porque no, es que no, no, no sienten de la cintura para abajo. No hay una forma. Na, nadie aprendió a hacer algo. Como yo no aprendí. Eh, algo en particular, no sé, que tiene que ver con el deporte A mí no me enseñaron a nadar Yo aprendí de, de que me tiré a nadar y lo aprendí Pero tuviste la fuerza Pero de dice... alguien que te, dijo, que te empujó y te dijo Exacto. Hacelo porque, porque ese es tu camino claro. Porque no tengas miedo sí. a eso No, eh, mira, yo, yo tengo en mi cabeza la idea Que quiero construir una, una vida Que el día de mañana yo quiera recordar mm. Entonces de esa forma es el mensaje que yo puedo dar, ¿no? Quiero que los demás construyan una vida que puedan recordar, que puedan decir: hice lo que quise, intenté y puede salir como no. Pero en mi caso, eso es, es, es por donde yo quiero ir. Eh, a mí me tocó, obviamente, sufrir la, la parte de la sexualidad y, y padecerlo al, al punto de escapar de esas situaciones y verlo como algo terrible por no saber cómo comunicar lo que me estaba pasando. Hasta que entendí que en realidad no me estaba pasando nada. Me tocó la la visión afectó tocó. tu cuerpo, pero no tu creatividad. Dijiste en alguna oportunidad. Puede ser. Sí, sí. Lo dije. Claro. Y yo creo que se trata de eso, ¿no? Digamos, de no quedarnos simplemente con lo que enseñan en la escuela. Porque es que en la escuela, obviamente, queda... En la escuela no, no, no les enseña, ni creo que la profesora ni el profesor sepa Aparte, es algo que se aprende todos los días. Mm. Es algo que aprendes hasta que. Hasta y que cuando hablábamos, por ejemplo, de paraorgasmo, está el placer que no está centrado en la genitalidad, sino que. En la, explore, en la exploración del cuerpo, del, del, cuerpo, del sí, pasar. Sí, y eso lo viví mucho bueno, cuando hablé con el papá de Andy en su momento, ¿no? Que le, 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 yo le llevé un caso. Porque, porque siguiendo, el tema rampol, Obvio. Hay, <laughs> siguiendo el tema Rampol, hay como, como una diferencia entre el orgasmo y la eyaculación. Total todas esas cosas se van aprendiendo sí está bien pero lo que es natural para vos para mucha gente que, está, que nos está viendo no no no, no, no entiende no lo, de lo que estamos eh, diciendo sí. ni sí. nada no sí, digamos sí, sí. El, el, el tener un orgasmo eh... por eso de la educación sexual tiene que estar plenamente en todos lados mm. y para mí es que tiene que haber una una persona un representante no para también contar cómo lo vive Cómo, cómo ¿Se, vive ¿Se este comunican lado? con vos, por ejemplo, chicos o, o mujeres, hombres, eh, para, para disipar dudas acerca de este tema a través de tus redes y demás? Sí, bueno, de, después de una de, de, de bueno, de, de, de las notas de caras, sí. Y, ¿Se empezaron a llamar? Sí, fue re loco. Porque yo tenía mucho miedo de contarlo, pero me animé, lo hice, y me saqué una mochila enorme. ¿Tenías eh, miedo por qué? Porque es algo que yo sufrí, siempre, ¿sí? o sea, desde mi adolescencia hasta que empecé a entender. Que bueno, era... imagínate que para la, cualquier adolescente hablar de la sexualidad siempre da como cierta Total. timidez. Sí. Me imagino alguien, digamos, que además no entiende muy bien cuál es el camino o por dónde, ¿no? Sí, exactamente. Pero no todos tienen un papá Mario. No. Entonces, no. por eso yo creo que el tema del poder comunicar, para que, para que la persona que está en silla de ruedas eh, también sepa que puede disfrutar y mucho de su propia sexualidad. Totalmente. Eso. Como de la vida, ¿no? Digamos, pero como parte... Como, como parte de la vida. Como parte de la vida, porque además también la sexualidad lo que te, lo que te, lo que te enfrenta es justamente con eso, con, con, con la plenitud y, ahora, y con el sentirte vivo. Exactamente. Y, y, Aunque dure 10, 15, ¿me entendés? o Dos sea. minutos. Y que aparte sea algo sin tabú, que lo que puedas hablar conmigo lo puedes hablar con cualquiera. ¿Qué te gusta de una mujer? Eh, primero que nada, su actitud. Mm. Sí. Bueno, eso es un, un, un verso tuyo. No, no, si tú no me nadie. A ver, Mario. lo que El papá dice que no. Contéstame la verdad. ¿Qué es a lo mi que piensas A ver, papá lo piensa otra cosa. Desde la silla, como vos decís. Que te, que te... No, a ver, es que miras. El gusto entra por los ojos primero. Mm. Pero después, si la persona. ¿Qué te su gusta? Contéstame no te gusta. Que te gusta. Eh... ¿Qué miras primero de una mujer? Las manos. Las manos. Sí. <laughs> se ríen todos, che, no me creen. Porque no, ¿se no, te no nota? ¿Eh? Se te nota, además la actitud estás mintiendo. No, no. Sí, la ¿Qué actitud. tenías un no, curso no, hecho de... Olvidate, ¿sabes lo que saca todo no los días No estoy poniendo las manos, así que no, sí, no estoy mintiendo. Sí. Mm. Pero ¿qué es lo que te sucede Bueno, voy a ir entonces un poquito más rampola. A ver. Por ejemplo, de una mujer desnuda. ¿Qué te gusta ver? Qué guacho. No, el cuerpo, el cuerpo el de una cuerpo. mujer es, es mm. fascinante. Uh -huh. ¿Qué sé yo? Mm. No, a mí me gusta mucho. Lo disfruto también lo disfrutas también. Sí, sí. Pero lo, lo de las manos es verdad. ¿Sos buenos con las manos? No. Puede ser. Sí, tenés que, tenés que ser? ser ejemplo, tenés que ser embajador. No, 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 tengo que, tenés ser, embajador. que ser un embajador. No, no porque sí, cada ir... uno le gusta de otras o, cosas. Bueno, por ejemplo... Que me eh, gusta a mí, no me eh, no, no, no es el gusto del otro. ¿Tenés amigos, por ejemplo, que están en silla y amigos que no? Se reúnen todos, pueden... No, convivir. yo no me vinculo con personas con discapacidad. Es fortísimo lo que estoy diciendo. No, no me vinculo. ¿Por eh, Porque no pienso como... Tan tal. inclusivo. te sí. dice que estaba hablando con una persona tan inclusiva. No, no, no. No, y ahora hablo en serio. ¿Por qué? Eh, no pienso como persona con discapacidad, primero. Eh, y segundo, que bueno, no, no solo me vinculo cuando voy a las competencias. O en los grupos de trabajo. ¿Qué dijiste míos? recién, no me, porque no pienso como una persona sí. con discapacidad? Sí, ¿El pensamiento sí. de la persona con discapacidad está conectado con qué? Mm, con, por ahí, un pensamiento de bueno, de, 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 de tener ciertas, eh, ciertos discursos que tienen que ver con lo que, con lo que le generamos a la sociedad, ¿no? Eh, y no me siento cómodo. Yo no me siento cómodo. ¿Qué no, le no, generamos a la sociedad? No nosotros supuestamente le generamos una, una empatía desde desde ya te digo desde las carencias o desde que algo nos falta como que ¿Sí? estamos rotos la verdad es que yo siento que no tengo nada roto no hay nada malo en mí y hay gente que piensa que sí yo no ¿Sí? yo me siento muy bien hay gente que le tiene rechazo a su movilidad y yo le estoy agradecido a mi movilidad yo gracias a, a Jerry yo me puedo mover Encontré la libertad en algo que mucha gente lo, 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 lo rechaza. No son culpables de eso, pero yo elijo eh, dónde, dónde, con quién juntarme. Uh -huh. eh, pienso de totalmente distinto y mis amigos... Quizás esa libertad también te la dio no solamente esta contención familiar, sino sí. eh, el atravesar todo lo que vos atravesaste como atleta, con, recorriendo el mundo, el, el, el esfuerzo, el sacrificio, el luchar por algo, sí. el no quedarte nada más sentado. No, obviamente, yo no me quedo sentado, literal, ¿Entendés? va a rendance, es así. Pero no, sí. bueno, no, no me pero eso mirar que maravilloso. Vos no te quedás sentado. No. Cuando viví sentado, pero no te quedás sentado. No, no me quedo sentado. Porque no sé, porque uno puede Mirá, mira, has bailado, has eh, eh, volado, sí. como todas las cosas que hiciste a través del agua, sí. ahora con el remo. Con el remo también. Bueno, en el remo tengo un grupo de trabajo fantástico. Yo me junto, por ahí no somos todos amigos, pero hay un ambiente fantástico. Donde yo la paso muy bien y donde agradezco eh, el haberme ido de un lugar donde, me, donde yo fui feliz, como la natación. Pero la natación me daba felicidad, pero el entorno no me estaba haciendo feliz. Eh, y me fui, no me fui con, vos decís, ¿te fuiste con amigos de la natación? ¿Puedo llegar a tener. Eh, sí, Facu, Facu Arrey. Mi, mi gran... estás hablando con amigos con, con discapacidad? Sí, sí, sí. Eh, es mi gran amigo. Mm. Es como un hermano. Compartimos, pero muchos años como compañeros de equipo. Y compañeros de cuarto. Mm. Las cosas que hemos pasado, hemos hasta competido juntos. Yo lo quiero mucho a él. Pero bueno, él vive en Rosario y yo vivo acá, lastimosamente. Bueno, pero hablamos todos los días. Eh, ¿Y cuando compartían pero, el cuarto así? hacían ¿Invitaban gente así? No, yo le hacía la segunda a él. Ah, sí. Lo voy a mandar en cana, pero sí, yo le hice la segunda, se sí, dice sí. Soy un gran compañero. ¿eh? Mm. A veces me decís, te tenés que borrar. Me borro. No, no me imagino más, por ejemplo, vos atrayendo, deja, deja que yo me encargo y, 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 y no conquistando, pero... No, pero haciendo se... el nexo, el, como Eso, el puente. El sí, puente, yo sí. sí, sí a mí Vos sos muy puentero. Yo voy y me decís, che, quiero ya Bueno, vas. No, bueno, yo voy y veo qué pasa. Mm. Por ahí a veces... Eh, en bueno, eh, para... forma de buena pareja, ¿no? Sí, sí. Porque vos no necesitas ningún puente porque vos encaras solo. <laughs> bueno. Escúchame, este quitas no, y no. eh, te estaba a preguntar no, nah, cuando vos, cuando vos dejás, que, que no es una decisión eh, simple, ¿no? Decir, bueno, ahora hago, hago un giro sí, fue, de 360 fue, grados, uf. salgo del agua. Sí. salgo del agua y voy a conectarme con el agua, pero desde los remos. Sí, y desde... fue increíble. Yo ya conocía la disciplina, la había practicado previo a los Juegos Paralímpicos en Tokio. Hice mi preparación física con gimnasio y con, con remo. Y yo iba a entrenar hacia remo, nadaba y gimnasio. Y así durante meses y meses y meses. Siempre me gustó remar. Esa, bueno, fue la vez pasada en, en Tigre. Eh, y mira cómo ¿Y ahí, estás, ¿Ahí estás atado? Sí, estoy con fajas. Con fajas. Y estoy, una, y estoy en una silla que, bueno, es muy liviana, porque viste, tiene que, tienes que estar lo más liviana posible. Cuando... Y estoy fajado. Sí. Y bueno, cuando hice el cambio fue increíble. Lo decidí con dolor, pero entendí que, pero todo cambio que había hecho un duelo. ¿eh? Sí. Me acuerdo el día que llegué a mi casa, yo hasta, hasta con Remo, en marzo estuve en Brasil. Me llevaron a Brasil. Me pusieron la categoría para poder competir. Y cuando llegué acá, eh, fui a nadar. Me acuerdo que me largué a llorar y dije: No, yo no merezco, no merezco estar pasándolo mal. No vengo más. Y yo con mi casa le digo, papá, papá, no, no quiero nadar más. Se queda. Y ahí yo me largo a llorar porque entendía que me estaba yendo de un lugar en el cual fui feliz por muchos años, más de 22. Mm. Y me puse a disposición esa del de, equipo. Esa despedida, ¿no? Del agua. Sí. Yo sé que, a ver, la natación no me dejó, yo tampoco la dejé. Es, es un amor sin fin. Yo soy del agua. Eh, pero entendía que ya había sido un ciclo cumplido. Y que ya fui a un juego olímpico. Ya, ya fui a donde en la, en la natación fui a donde yo quise. Me llevó mi esfuerzo, el esfuerzo de mi familia y, de, por supuesto, el equipo de trabajo en su momento, a poder cumplir mi gran sueño. Ya está. ¿Para qué más? Entonces, es que es tan importante, tan importante darse cuenta cuando uno cumplió. Miren el agua, qué maravilla sí. estas imágenes. Eso fue eh, en las playas eh, en Mallorca o en Ibiza. Y me puse a nadar. Me puse a nadar. Y aparte, bueno, lo que es el Mediterráneo. O Sos sea, como un delfín es... ahí, ¿eh? Me encanta. Sí, no, es, es una... es lo que se ve abajo. Bueno, más, más adentro te digo que ya me cuesta porque al no ver abajo le tengo un poquito de miedo. Sí. Eh, ¿A qué otras cosas le tenés miedo? Eh, y un poco, a ver, soy una persona sociable que le gusta, le gusta ser de gente, conocer gente. Generar vínculos. Miedo. Pero miedo a la, a la soledad y esas cosas. Uh -huh. ¿no? eh, sí, como que hoy en día no sé estar solo. Eh, necesito de mi familia, necesito de mis amigos. Eh, sentí mucho la, la soledad cuando perdí a mi mamá porque sabía que me había generado una ansiedad muy, muy grande. Yo contaba los años que me faltaban para a ver si yo la, la iba a volver a ver. Era una cosa muy fuerte la que pasé que la pude superar. Eh, con mi hermana, con mi familia. Pero sí, miedo creo que le tengo a la soledad y un poquito también al fondo del mar. Sí. Sí, un día me hice loco. A la oscuridad. A la oscuridad. Estaba remando y le estaba, estaba mi papá atrás, remando. Yo venía remando. y mi papá, ¿sabes qué? Me vuelvo nadando, me queda un poco. Cuando me tiré ahí y vi del fondo, empecé a dar espalda. Porque me daba miedo. Me imagino cosas que, viste, que te van a agarrar. ¿Alguna así. vez sentiste, por ejemplo, que tocaba fondo? Esa oscuridad que tocaba fondo, que era un momento de salir y de resurgir, dijiste, bueno, acá está el fondo, ¿no? Como. Sí, como... Sí, sí, como que más abajo no vas a ir. Mm. Sí, sí, sí. Lo, lo viví, lo viví. Eh, y le tuve. Me, me tuve que enfrentar a, a fantasmas. Cosas o, horrendas, viste, como que. Viste cuando alguien. quieren sentir tu dolor, pero no, no te alivia eso. ¿no? No, no te sentís completo cuando alguien te da un abrazo. Como que te sentí solo todo el tiempo. Mm. Y, y sí, lo, lo viví, lo pasé. Pero lo pude superar. Yo encontré esa salida con el deporte. No podría conseguirlo en otro lado. Yo soy feliz haciendo lo que hago, ir remando, uh -huh. teniendo un equipo de trabajo increíble que me recibe. Siempre cerca del agua, ¿no? Sí, siempre. Ojo, me encantan todos los deportes, ¿eh? Pero mira cómo es la vida que el remo me llevó. Ahí. Y decime una cosa, eh, Lucas: ¿cómo es vivir con discapacidad en la Argentina? Es un tanto complejo. En Buenos Aires, quizás menos. Esa es la verdad. Tenemos ciertas eh, eh, facilidades. Pero eso depende también de, 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 cada, de cada familia, de cada uno, cómo lo viva. Pero, pero en Buenos Aires sí que es, que es complejo. Por ejemplo, y en, la Argentina. en la cotidiana. Eh, no, en la pues... cotidiana, que bueno, a veces depende de la discapacidad. Yo siempre voy a hablar. En no, mi de la caso, tuya, con silla. En mi caso, de, de gente pero yo está... tengo mucha movilidad, pero hay, pero hay situaciones donde las rampas quizás no, no, no están, no están bien, bien hechas, o mismo en los edificios. Yo, cada edificio que veo, cada lugar que veo, que veo una rampa mal hecha, me, me agarro la cabeza, le saco foto. Porque lo muestro, digo, no puede ser, esto es una locura. ¿Quién armó esto? ¿El enemigo? Mm. <laughs> eh, y me encuentro con situaciones que yo, por suerte, por suerte, no, 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 no vivo. Eh, pero sí, que, que, que entiendo que, que en el interior... Qué, ¿Qué es lo es que deberíamos descubrido? nosotros, digo nosotros, la gente que pueda hacer cosas para, para la persona que está discapacitada, eh, tenemos que aprender, o, o que vos me puedas decir, prestar atención a tal cosa que es lo más necesario hoy, sí. desde tu mirada? Escucharnos más, primero, tener la posibilidad de, de alzar nuestra voz y que los demás nos puedan escuchar, eso primero y que después no hay algo que podamos nosotros decir esto es así. Vamos a hablar desde la experiencia siempre de cada uno. Uh -huh. Lo que tenemos en común es la discapacidad, pero no la realidad. Y lo que tenemos en común yo con este programa es una secretaria que es hermosa, se llama Lolita y tenemos un regalito para vos. ¿Sabías bien. que este es este soy yo? Este soy yo, por supuesto. Se nota es sí. como es como el símbolo sí. de este programa. Muy bien. Y vos tenés uno pero mini. Claro. Mira, acá está Lolita. Hola, Lolita. ¿Tenés? Bueno, mira cómo es la vida. Que vos tenés un regalo para mí, yo tengo dos para vos. ¿Qué? Por fin, Lolita, algo para mí me trae. Sí, yo tengo dos. ¿Qué es esto para mí? Este es el diploma olímpico original y ahí tenés la Ay, copia fiel no, para vos. Mira qué el hermoso es. Eh. En los juegos. Mira, miren esto, qué hermoso. Y también, te quiero obsequiar. Y este, miren los que. Uy, a ver. Pero... Algo que tiene que ver con... ¡Ay, oh, no! muy fuerte. Me voy a agarrar a llorar, ¿eh? Dice algo ahí. Mirá. Miren esto. Ahí dice algo que... Acá. Los sueños se cumplen. Gracias, Héctor. ¡Qué hermoso! Sí, mira sí. Mirá qué hermoso. Porque, Estoy bueno... muy conmovido, muy conmovido. Lo voy a... Lo fuiste voy a y sos parte armo. de... Mirá. Ahí lo voy ahí a poner. Está. Fuiste y sos parte de, de, de mi vida. Y de Qué hermoso, de todo, esto que, todo que que es emoción, dio. todo es emoción. Lolita, mira, me llevas esto y también llévale lo de él. Gracias, Lucas, es hermoso todo esto que me, me trajiste, El mini, de, el el mini, mini Mau, Mau, que te va a dar suerte, el mini Y ahora sí, mira, vamos a jugar. Obvio. Te voy a hacer un, la última pregunta, la vas a responder mirando a tu cámara. Y nosotros, por supuesto, Lolita, te puedo hacer una, una pregunta, ¿no? ¿Me podías traer la máscara, la famosa máscara, para, para que pueda jugar con... Con Lucas, mirá, tenemos nuestra máscara fabulosa diseñada por Marcelo Péndola. Sí. Fabuló. Mirá, ahí la tenés. Impecable. Es impecable. Buenísimo. Te, hace, te hace juego, gracias, Lolita. Gracias te juego. hace juego con la ropa. Eh, la idea sería: te vas a poner la máscara, vas a mirar a tu cámara y yo te voy a hacer una pregunta para finalizar. Y es: ¿cuál es tu fantasía más íntima? que sabes que no vas a poder concretar nunca puedes volar y hacer lo que quieras tu fantasía más íntima que sabes que no vas a poder con concretar nunca se lo estoy preguntando a una persona que cumple todo y de fantasías ni hablar eh, a ver mm. ponete la máscara que eso te va a conectar mirando a a acá no sí. eh, estar en Jamaica con Héctor maucheri con dos morenas que nos abanican morenas Exacto. también Exacto. Sí. Morena, ahí puede ser que se cumpla te mando pero de verdad la gracias. verdad que es muy original las gracias. morenas no creo que se te cumpla no <laughs> puede, puede ser que sí te voy a abrazar gracias dame, dame esto para acá te voy a despedir gracias gracias gracias, gracias por por venir por tu verdad gracias sabes que te quiero mucho, mucho. Muchas gracias por haber sido parte de este ciclo gracias, y eh. por enseñarnos siempre gracias. gracias acá lo tenemos un aplauso